grupo Cabeza de Animal nos conocimos bailando, investigando en las clases de Josefina Gorostiza, Martín, Bernardita y yo, nos hicimos muy amigues y decidimos trabajar juntos, sobre todo por la singularidad y la diferencia de cada uno en el movimiento y en el trabajo. Ahí decidimos hacer un cruce entre La Plata y Capital. Vamos a nuestro realizador audiovisual, que es Pablo Jaime Leno, Chester, que tiene una mirada muy activa, muy interesante en relación al trabajo, en el rodaje, poniendo el cuerpo, y también en la edición y en el montaje. Y en un principio trabajó con nosotros Santiago Régulo Martínez, haciendo específicamente una colaboración más artística y técnica, sobre todo en la estética de las cabezas que luego realizó Nati Suárez. Decidimos presentarnos a la financiación, al subsidio PAR de la creación del Centro de Arte de la Universidad de La Plata, y ganamos una financiación parcial PAR. También ganamos la beca grupal a la creación del Fondo Nacional de las Artes, y lo que nos pasó ante este parate y el confinamiento es que se resignifican un montón de cosas en relación al trabajo y a las posibilidades que hoy tenemos. A medida que se fueron sucediendo los ensayos, optamos por borrar el rostro, tratar de anular el gesto facial y ver si de esa manera podíamos llegar a algo no tan humano. Así que tomamos la decisión de hacer unas máscaras de lana, algo no tan figurativo como una cabeza de caballo o lo que fuera. No fue posible lo de corrernos de lo humano, pero lo intentamos. La cuarentena nos agarra en la etapa final del proceso creativo, en el que ya estábamos viendo cómo iba a ser la exposición de la pieza y cómo la íbamos a mostrar al público. Asimismo, todavía teníamos que probar algunas cosas con nuestros cuerpos y el entorno más cotidiano, que era lo que veníamos trabajando, y filmar algunas tomas con una técnica un poco más pulida a nivel iluminación y sonido. De todos modos, podemos ver en el confinamiento, nos damos cuenta que teníamos una gran cantidad de material filmado que hasta ese entonces nos venía sirviendo como maqueta y que habían sido filmados quizás de una manera más espontánea. Pero tenemos esa gran cantidad de material y al día de hoy nos permite darle un cierre, y mirándolo nos hace dar cuenta de lo que hacíamos en ese entonces al aire libre.